Acomódense ahora. Fuera brazo. Aguanta, mami, aguanta, vas bien. Bien, bien, bien. Estás perfecta. Concentrada, mami. Gran posición la que adoptó Curviselma. Nadie puede regresar el brazo, complicándose esto para Alex Sirvent. No es lo mismo estar con un solo brazo que con los dos en estas condiciones. Ya duele muchísimo, pero están dando una gran batalla. Están mostrando de qué están hechos. Alex, estás eliminado, tendrás que ir a una segunda ronda. En competencia, Javier Vázquez y Curviselma. Cualquiera de los dos será el primer salvado de esta noche. ¡Qué batalla! Aguanta, mami, aguanta. No duele, no duele. Javier, con problemas. Sufriendo las consecuencias de estar tomado con un solo brazo. No puede regresar ese brazo en ningún momento. Vas bien, mami, vas bien. Son grandes sobrevivientes. Está sanada. Me imagino el dolor que están sintiendo, lo que está pasando por sus mentes. Recuerden el primer día que llegaron a Survivor México. Sus expectativas, lo que han vencido, lo que han aprendido. Vas bien, aguanta. Lo que la naturaleza les ha enseñado. En este momento se están jugando su estadía en Survivor México. Javier, estás eliminado. Curviselma, eres la primer salvada de Survivor México en esta noche de eliminación. Curviselma, es momento de que regreses con tus compañeros a la banca. Felicidades. Mis felicitaciones. Hiciste una gran batalla. Javier y Alex, vamos al siguiente round. Entre ustedes dos, conoceremos quién será el eliminado de este viernes. Duelo de experimentados, Javier y Alex Sirvent. De uno de ustedes dos saldrá el eliminado de este viernes en Survivor México. Les ayudarán personas del staff a llegar a su primera posición. Ahora. A mi señal, las personas del staff que les están ayudando tendrán que salir. Agárrense bien. Les pregunto, ¿están listos? Listo. ¿Listos, Javier? Listo. ¿Listos, Alex? Salgan ahora. Y en este momento comienza la segunda ronda de eliminación de Survivor México. Alex y Javier. En la primera ronda, Curviselma, con un gran desempeño, fue la primera salvada de la noche. De esta batalla saldrá el eliminado de este viernes. Los dos ya habían estado en un duelo de eliminación.
hoy, Javier o Alex, se tendrá que despedir de sus compañeros de tribu. Esta es su última oportunidad para mantenerse con vida en Survivor México. Los dos han adoptado una posición muy parecida. Recordemos que vienen del primer enfrentamiento en donde el desgaste fue brutal. Donde dejaron gran parte de su energía, de su resistencia. Pero les recuerdo, sobrevivientes, no dejaron la mente. Y eso es lo que los ha fortalecido para llegar a estos momentos. Ambos buscan una nueva posición. Es muy delgada la cuerda en la que se sostienen. Se encaja en los pies, en el arco, en los dedos, en el talón. Parte la piel. El tipo de madera con el que está fabricado este poste es durísimo. Hoy es el último día de cualquiera de ustedes dos. Buscando nueva posición, Javier Vázquez, lo mismo que Alex Sirvent. Ambos se han desarrollado muy bien en las competencias. Han ganado los dos un collar de inmunidad individual en algún momento. Han entregado victorias cuando eran dos tribus. Y han sido sobrevivientes con mucho honor, con mucho corazón. Pero para seguir aquí se necesita ganar. Con problemas Alex Sirvent, pero ya ha mostrado en esta batalla que se sabe reposicionar. Que no será fácil. Javier ha mostrado la misma posición durante esta ronda y la pasada. Sin embargo, cayó sorpresivamente. Pero la realidad es que están sintiendo muchísimo dolor. En Survivor México han descubierto virtudes que quizás no sabían que tenían. Y algunas debilidades, como individuos, como competidores, como compañeros. Y si quieren seguir aprendiendo de esta experiencia y buscar ganar 2 millones de pesos, tienen que quedarse en ese poste el mayor tiempo posible.
incluso recargar la cabeza, la barbilla, la frente, puede ser muy doloroso. Javier, tú fuiste sentenciado por la tribu. En unos momentos conoceremos al eliminado de esta noche. Gran trabajo han hecho ambos en Survivor México. Han demostrado ser grandes personas, grandes atletas y compañeros invaluables. Y hoy se están jugando su permanencia en Survivor México. Solo uno de ustedes regresará con la tribu y será parte de esta nueva historia. Así es la batalla, sobrevivientes. Solo uno puede ganarla. Sé que resistir sobre ese poste se vuelve muy difícil, más cuando han pasado hambre, frío y competencias que han exigido lo máximo de cada uno de ustedes. Y esta no ha sido la excepción. Admiro cómo están haciendo esto, cómo se han entregado a esta batalla. No me cabe la menor duda de lo fuertes que son, de alma, de corazón. Son grandes seres humanos los dos. Posicionándose Javier, Alex ha adoptado una posición que parece incómoda, pero que le permite flexionar las piernas, descansar las rodillas. En esta prueba todo el tiempo se está haciendo fuerza. Esta prueba no es condescendiente. Es dolorosa. Alex reposicionándose un poco y buscando la colocación perfecta. Sobrevivientes, pongan mucha atención. Acomódense, respiren, concéntrense. Que a mi señal solamente podrán estar sostenidos por un solo brazo, el que ustedes elijan. ¿Están listos? 3, 2, 1. Ahora, fuera brazo. Ninguno de los dos puede regresar el brazo a la madera. Si la toca, estará eliminado. Excelente posición de los dos. Mientras ese brazo no toque la madera, ustedes pueden colocarse de la manera que quieran, siempre y cuando sus pies no se separen de la cuerda en donde los posicionan.
los dos con un rostro de dolor. Recuerden cómo llegaron hasta aquí. Fuerza y corazón, sobrevivientes. Se han entregado estas pruebas más de una vez. No es la primera vez que Survivor México les ha exigido el máximo. Alex, tus amigos de los que has hablado, con los que haces oración, deben estar orgullosos de hasta dónde has llegado. Javier, tu novia Margarita, debe de estar orgullosa de dónde estás en este momento. Los dos vinieron a triunfar. Los dos haciendo un gran trabajo. Cuidado, Javier, no puedes tocar. Y te posicionaste bien y sigues en batalla, Javier. ¡Estás eliminado! ¡Alex Sirvent, felicidades! ¡Estás salvado este viernes de eliminación en Survivor México! Alex Sirvent, muchas felicidades. Es momento de que regreses a la banca con la tribu. Javier, cuánta entrega hasta el final. Has sido un gran participante. Has demostrado ser un líder honorable. Tus amigos, tu familia deben de estar orgullosos de ti, de lo que has conseguido. Sé que hay derrotas que cuesta trabajo asimilarlas, pero sin duda has dejado un gran legado en Survivor México. Has demostrado de qué estás hecho y debes seguir con tu camino. Por favor, acércate. Toma tu antorcha. Javier, hoy no regresarás al campamento. ¿Te gustaría decirle algo a tus compañeros antes de partir? Es tu momento. Curvy, ¿qué te puedo decir? No me tocó compartir tribu contigo, pero me hubiera encantado. Sigue con esa alegría que te representa, con esas ganas en cada competencia como lo demostraste ahorita, y intenta bajarle un poco a las faltas de respeto, que aunque no sean de mucho respeto, pues puede ofender a alguien. Lalito, me entristece no regresar contigo el día de hoy. Tanto que ya habíamos planeado para esta nueva etapa. Y pues bueno, sabes que afuera vamos a seguir en contacto. Para mí fuiste un hermano y siempre voy a estar ahí para lo que necesites. Dale con todo, Chango, perro rabioso, Serrat. Sé que tuvimos nuestra fricción, pero creo que es porque tenemos los dos personalidades fuertes. Y saca esa personalidad fuerte que tienes, no te derrotes. Mel, la máquina, confía en ti, confía mucho, mucho en ti. Acuérdate que puedes vencer a quien quieras siempre y cuando tengas esa confianza. Y dale rápido, como siempre te lo dije. A todos, aprovechen esta experiencia, de verdad. Para eso vinimos al mundo, para dejar nuestra huella. Y eso es lo que yo espero, por lo menos dejarles algo de mí.
Y bueno, pues echarle ánimo. Mañana es un día nuevo y me encantaría verlos rompiéndosela como saben. Gracias por todo. Javier. Tu fuego se ha apagado. Arturo. Puedes partir. Arturo, gracias por todo, de verdad. Gracias a ti. Buen viaje. Eres enorme, Javier. Tribu, como ya lo vieron, la nueva etapa ya comenzó. Y hoy dormirán por primera vez, juntos, en un nuevo campamento. Solamente uno de ustedes podrá ganar los 2 millones de pesos. Espero que se hayan dado cuenta de la importancia del collar de inmunidad individual y cómo juegan sus cartas en esta competencia. Por ahora, es momento de ir a descansar. Nos vemos muy pronto. Pueden retirarse. Muchas gracias por vernos. Si quieres saber más de Survivor, solamente tienes que darle en este clic aquí. Y un poquito más aquí o aquí.